Buenas tardes, señorías. Hoy no es la primera vez que se trata este tema en la Asamblea de Madrid, ni tampoco es la primera vez que muchos de los que están sentados en esas gradas han mirado a las instituciones para que protejan un patrimonio vivo que es de todos los madrileños y las madrileñas. Esta iniciativa que presentamos hoy continúa el camino que antes han recorrido alumnos, profesores, familiares, asociaciones que se han movilizado, que se han manifestado, que han salido a la calle con sus instrumentos para visibilizar el abandono de unas escuelas que estaban siendo un referente en todos los municipios donde existían. Quiero saludar y agradecer por esto a la Asociación Madrileña de Alumnos de Música y Danza, que están aquí, y a la Asociación de Escuela de Música y Danza, que llevan desde 2012 trabajando para recuperar las escuelas. Y también quiero agradecer el trabajo que están haciendo los concejales y concejalas del Cambio, como los concejales de Rivas, Ciempozuelos, Parla, Getafe, Pozuelo, Torrejón, Valdemoro, Leganés, Fuenlabrada, Navalcarnero, Majadahonda y Mejorada, a muchos otros que no han podido venir y también a los compañeros de ECO y del Círculo de Cultura que están aquí. Esta proposición no de ley es vuestra. Esta proposición cuenta con el apoyo mayoritario de los grupos políticos municipales, incluso con el del Partido Popular. Demandas como las que traemos hoy aquí, financiación y marco normativo, se están llevando a los plenos de los ayuntamientos de más de un tercio de municipios de la Comunidad de Madrid donde existen escuelas de música y danza. Y en la práctica totalidad de estos ayuntamientos se están aprobando las mociones. Se están aprobando con los votos a favor del Partido Socialista, de Izquierda Unida, de grupos locales y con los votos a favor del Partido Popular. Este apoyo mayoritario demuestra que la defensa de las escuelas de música y danza es de todos los habitantes de la Comunidad de Madrid, independientemente de su color político e independientemente del partido al que voten. Este apoyo mayoritario demuestra que la defensa de las escuelas de música y danza es de todos los habitantes que han tenido uso y que han podido disfrutar de las escuelas de música y danza. Esta iniciativa no solo es de nuestro grupo parlamentario, es de todos los ciudadanos de la Comunidad de Madrid. Hoy vamos a aprobar esta iniciativa gracias al apoyo del Partido Socialista y gracias al apoyo de Ciudadanos. Y se lo agradecemos con toda sinceridad, porque es así, trabajando juntos, como vamos a poder hacer por avanzar la cultura en nuestra comunidad. Sin embargo, el Partido Popular en la Comunidad de Madrid no solo no escucha a otros grupos políticos, sino que tampoco lo hace con sus representantes locales y se mantiene en la misma posición que ha manifestado ya en este hemiciclo. Me gustaría, a continuación, rebatir brevemente y uno por uno los argumentos con los que el Partido Popular justifica su posición. Primer argumento. Las escuelas de música y danza son titularidad municipal. Sí, pero ustedes utilizan un argumento técnico para ocultar una motivación política, porque la titularidad municipal no impide que exista financiación autonómica. Como no lo impedía antes de 2012, donde ustedes financiaban las escuelas de música y danza y muchos de los diputados que están en esos escaños defendían esa financiación. Pero es que además, obviamente, las escuelas de música y danza no son solo titularidad municipal en la Comunidad de Madrid, sino que lo son en el resto de España. Y en otros lugares se financian, en Cataluña, en Canarias, en Andalucía. En la Comunidad Valenciana existe una ley, la Ley de Música, que financia las escuelas de música y danza. Y en el País Vasco se ha adquirido el compromiso en 3 años de alcanzar la financiación a tercios. Es decir, antes eran titularidad municipal y se financiaban. Ahora siguen siendo titularidad municipal en muchos otros territorios y se siguen financiando. Por lo que se revela que no es una cuestión técnica de competencias lo que sucede aquí, sino que es una cuestión política, pero no de prioridades políticas, como le gusta decir al consejero, sino de concepción de cuál es el sentido de una política autonómica. Y ahí nosotros le decimos al Gobierno una cosa, y es que pensamos que precisamente la política autonómica en lo que consiste es en garantizar que todos los habitantes de la región tengan las mismas oportunidades y accedan en condiciones de igualdad a los servicios públicos, independientemente del municipio en el que vivan e independientemente de los recursos que tengan. Segundo argumento, damos prioridad a la enseñanza reglada.
No sé si el Conservatorio de Móstoles, que ha visto reducido en 1 millón de euros los presupuestos, pensará lo mismo que ustedes. O el de Arganda, que tuvo que cerrar porque la Comunidad de Madrid no le apoyaba. O el Teresa Berganza, que lleva en un edificio de manera provisional 25 años. No les voy a explicar de nuevo la innovación que supuso la incorporación del modelo de escuelas de música y danza en la LOCSE. Pero lo que no me voy a cansar de repetir es que a lo que se atiende con los conservatorios no es lo mismo que a lo que se atiende con las escuelas de música y danza. Los conservatorios apuntan al itinerario profesional, las escuelas de música y danza al fomento por el gusto de la danza y de la música. De hecho, a los propios conservatorios les interesa que existan las escuelas, porque en gran parte son su propia cantera y luego también son un destino posible donde los profesionales que salen del conservatorio y se quieren dedicar a la enseñanza musical pueden ir. Tercer argumento. Nuestra intención, la del Partido Popular, era impulsar inicialmente las escuelas de música para luego dejarlas en manos de los municipios. No es cierto, no lo tenían planificado. Los convenios con los municipios desaparecieron de un día para el otro. Ustedes fueron reduciendo el presupuesto hasta que llegó un momento en el que, como dijo muy elocuentemente la señora Redondo, la manta no daba para todo. Y punto. Que aprenda quien tenga dinero para ello. Ustedes dejaron tirados a los municipios, incluso en los municipios donde ustedes estaban gobernando. Y quizás tengan a bien pensar que este abandono y desprecio por sus propios vecinos sea una de las múltiples razones que expliquen por qué ahora no están gobernando en muchos de los municipios de la Comunidad de Madrid. Y el cuarto argumento, la crisis, la reducción del presupuesto, no hay dinero para todo. Quizás en principio este argumento es el más cercano a la realidad, pero claro, parece ser que mientras ustedes recortaban en los servicios públicos porque no quedaba más remedio, había quienes, no hace mucho sentados en esos escaños, se lo guardaban en sus bolsillos, ¿no es así? Y es que cuando decían que no había dinero para todo, tenían razón. No había suficiente dinero para financiar las escuelas municipales de música y danza y para financiar a la vez sus campañas de manera irregular. Y ustedes eligieron, prefirieron eliminar la financiación de las escuelas, empeorando las condiciones de los profesores e impidiendo que mucha gente pudiera acceder a ellas antes que dejar de robar. No es cuestión competencial, no es cuestión de enseñanza reglada, tampoco es cierto que su objetivo fuera impulsarlas. Nada de eso explica el abandono por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid de las escuelas de música y danza. El Partido Popular dejó de financiarlas sin importarles si tenían que cerrar, si tenían que aumentar las tasas o si tenían que empeorar las condiciones de los profesores. Dejaron de financiarlas sin preocuparles si con esto se generaba desigualdad entre los municipios y entre los vecinos. Y dejaron de financiarlas sin importarles desmantelar una red que había funcionado como pocos equipamientos culturales y educativos lo habían hecho nunca en nuestra comunidad. Y hoy, de nuevo, tercos en su posición, vuelven a insistir en dejar en una situación de dificultad a las escuelas de música y danza. En cuanto al Partido Socialista y a Ciudadanos, agradecemos mucho haber podido llegar a una enmienda transaccional. Las aportaciones que incluye el Partido Socialista, nosotros no las habíamos añadido porque, aunque compartimos la necesidad de una planificación, nos parecía urgente recuperar la financiación y establecer un marco normativo que garantice la igualdad, pero obviamente estamos de acuerdo. Respecto a la posición de Ciudadanos, nos sorprende que no sea tan contundente como cuando firmaron en 2015 el compromiso de financiación a tercios, pero le agradecemos que se haya posibilitado que toda la oposición pueda estar a una para defender las escuelas de música y danza. Quiero terminar con una anécdota que creo que explica muy bien por qué las escuelas de música y danza son importantes. En la pasada gala de los Goya, Fernando Velázquez, que es de Vizcaya, cuando recogió su premio por la música original a la película Un monstruo viene a verme, entre los agradecimientos incluyó uno a la escuela de música de su pueblo. El País Vasco tiene una de las mejores normativas en escuelas de música y danza de toda España. Y como decía antes, el compromiso de llegar a la financiación a tercios en 3 años. Yo lo que quiero que comprendan es que existe una relación entre el Goya a Fernando Velázquez y la escuela de música de su pueblo. Generar
buenas infraestructuras, generar buenas infraestructuras colectivas y fomentar el acceso al arte y la cultura es lo que permite contar con grandes profesionales y con una escena cultural sostenible, rica y diversa. Para que haya buenos profesionales, tiene que haber vocaciones bien alimentadas. Y para que las salas estén llenas, tiene que haber ciudadanos con ganas de ir a ellas. Las escuelas de música y danza Señoría, representan termine, precisamente este modelo de política cultural. Uno en el que el objetivo es que el arte señora y la cultura Beirac, forme termine, parte de la favor. Vida cotidiana de las personas. Gracias, muchas gracias. Señora Beirac.